Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos al epicentro de las noticias. Saludo a quienes esta mañana me honran con su compañía a través de estas plataformas del Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, WhatsApp e Instagram. Este es el epicentro de las noticias. Les saludo en este viernes, hoy 2 de junio. Estamos transitando en el día 152. Faltan 213 días para terminar este año 2023. Viernes, ánimo y vámonos con una excelente actitud. Las noticias más importantes de esta mañana al momento se las voy a platicar. Rusia construirá un refugio antiaéreo para proteger, resguardar a sus altos funcionarios de ataques con drones por parte de Ucrania. Además, le tengo los detalles, el mayor número de homicidios en la historia de México han ocurrido en este gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador. También a detalle, con la mayoría de votos fue electo Juan Manuel León León como el primer fiscal autónomo en la historia de Yucatán. Pero antes importante, vamos al reporte del Servicio Meteorológico Nacional. Información del estado del clima. Vamos a conocer la información del clima. Pronóstico del tiempo. Se formó la depresión tropical número 2 que se ubica en el Golfo de México. Al último reporte de esta mañana, se ubica a 670 kilómetros al noreste del estado de Yucatán. Se mueve hacia el sur con vientos que al momento están alcanzando una fuerza de 75 kilómetros por hora. Según los últimos informes o reportes meteorológicos, pasaría al oriente de la península de Yucatán en los próximos días. De modo que debemos estar atentos, alertas, pendientes de los reportes meteorológicos oficiales con agua y protección civil. Recordemos que ayer, 1 de junio, inició oficialmente esta temporada de huracanes en el Océano Atlántico y serán 6 meses de extrema vigilancia del Océano Atlántico, ya que para este año se están pronosticando la formación, el nacimiento de 16 ciclones tropicales en la cuenca del Atlántico, de los cuales de 7 a 9 serían tipo tormenta tropical, de 1 a 3 alcanzarían la categoría de huracán en la categoría 1, 2 de escala Saffir-Simpson y de 2 a 4 tendrían la categoría 3, 4, 5 escala Saffir-Simpson para un total de 16 amenazas meteorológicas. Damas y caballeros, así que atentos a esta información meteorológica. Información local. Noticia desde Yucatán. En materia de información local, honor a quien honor merece. Con la mayoría de votos fue electo Juan Manuel León León como el primer fiscal autónomo en la historia del estado de Yucatán. Con 22 votos a favor en el Congreso del Estado, el cargo le fue ratificado en esta ocasión por 12 años debido, por supuesto, a estas modificaciones en materia de legislativa aquí en el estado de Yucatán. Durante esta elección hubo 3 votos anulados y sobre esta aprobación la diputada, por ejemplo, Alejandra Novelo Segura, ella es de la fracción legislativa del Partido Morena, ella opinó que el tiempo en el cargo es demasiado, es excesivo. 12 años, dijo textualmente, sin evaluación, sin información rigurosa, accesible, se pueden convertir en cuando menos problemas para la seguridad de nuestra entidad, fue lo que señala la diputada del Partido Morena. Pero finalmente ha sido ratificado por resultados en su trabajo. Información internacional. Noticia internacional relevante. Y en materia de información internacional, Rusia construirá un refugio antiaéreo para proteger a sus altos funcionarios de ataques con drones por parte de Ucrania. El búnker, que tendrá un costo de 35 millones de rubros, unos 440 mil dólares, estará terminado el 20 de diciembre de este mismo año para proteger de esta guerra. La construcción de la estructura protectora de defensa civil será edificada en este hospital clínico central, donde finalmente, como usted sabe, se trata a los altos funcionarios, por lo que estará equipado con toda clase de equipos médicos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, destacó que la defensa antiaérea de la capital había funcionado bien, pero admitió y aceptó que habrían cosas que mejorar para poder proteger y resguardar la ciudad de 13 millones de habitantes. Noticia nacional relevante. En materia nacional,
el mayor número de homicidios en la historia de México han ocurrido ahora en este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo anterior así lo reconoció el propio mandatario federal López Obrador, quien de alguna forma afirmó y sentenció que en su gobierno se registra hoy el mayor número de homicidios de la historia, pero responsabilizó y culpó a las administraciones anteriores por la mala herencia que dejaron en materia de seguridad. Ayer mismo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo textualmente que es una mala herencia en materia de seguridad. Sus declaraciones, por supuesto, se producen después de que México tuvo los dos años más violentos, agresivos de su historia bajo esta gestión que encabeza el presidente López Obrador, con 34.690 víctimas de asesinatos en el 2019 y 34.554 tan solo en el 2020. Es momento de presentarle la imagen tendencia, la imagen que por supuesto hoy viernes se vuelve tendencia en las redes sociales. La imagen la vemos juntos. Juan americano. My name is Popocatépetl. Popocatépetl. P-A-T-L. Yes, it's important for me for when you scream my name. Popocatépetl, please. Thank you so much. Because maybe it's another Popocatépetl here and I don't want to make it. Chanoa. Please. Yes. Oh, sorry. Oh, please, sorry. Marcos. Ah, okay. Hello. Ah, perdón. Okay, it's the first time I need to play with you. Please. Please. Popocatépetl. Popocatépetl. Thank you so much. I know it's hard, but thank you. Thank you. Adiós. Recuerde que siempre es importante y fundamental mantenerse informados. Para ello, le ofrezco completamente gratis el periódico digital Eclipse Prensa, un periódico que usted puede consultar, leer todos los días ingresando a grupoeclipse.com.mx, donde por supuesto también encontrará la televisión en vivo, vía streaming y la radio online. Recuerde, siempre el flujo informativo es en tiempo real. Damas y caballeros, estas serían las tres noticias para iniciar esta mañana de viernes. Y el decreto del día de hoy: sin compromisos, nunca empezarás. Sin constancia, nunca acabarás. Trabaja, esfuérzate. Lo fácil es una amenaza para el progreso. Soy Antonio García y como cada mañana, gracias, gracias por agradecerme con esta distinguida compañía. Gracias también por la oportunidad de leerles. Recuerde, nos vemos, nos escuchamos y nos leemos aquí en las redes sociales. Feliz viernes y un favor, conserve una sonrisa hasta el próximo lunes que nos volvamos a ver. Ánimo y excelente día.